Sin duda alguna, la batería es un punto muy importante en un smartphone. Mi nombre es Boyo González, esto es Reviews MX, y te presento el completamente nuevo Ulefone Power 6. ¡Comenzamos! Y amigos, el día de hoy les traigo el unboxing y las primeras impresiones de este dispositivo Ulefone Power 6. Este equipo me llega por parte de la página de GearBest. Quiero agradecer muchísimo a GearBest por confiar en mí para probar este dispositivo y decirte qué tal funciona. Una cosa importante es que este equipo lo encuentras ahí tal cual en la página de GearBest. En la parte de abajo dejo el link de compra para aquellos que estén interesados. Y anda en alrededor de unos 3.500 pesos ya con envío incluido, lo que se traduce a alrededor de unos 180 dólares aproximadamente. Pues bien amigos, no hablemos más y vámonos al desempaquetado de este producto. Y bien amigos, aquí está la caja, como pueden ver, caja color azul, tenemos en color cromado por ahí tornasol, el modelo que es Power 6, en la parte de arriba Ulefone, que es la marca, a un costado el sitio de la marca que es www.ulefone.com, del otro lado la marca Ulefone y en la parte de atrás algunas características de este equipo. Una cosa importante comentarte es que este tipo de dispositivos anteriormente no tenían bandas necesarias para funcionar ni en México ni en Latinoamérica, pero de un tiempo para acá están integrando banda B2, banda B4, banda B5 y banda B7, por lo tanto súper compatible para todas las personas de México y Latinoamérica, por lo tanto pues comienzan a llamar más la atención estos dispositivos. El día de hoy nos visitan Ken y Perfect Cell dando fe y legalidad de este desempaquetado. Bien, sacamos la tapa hacia la parte de arriba, obviamente vamos a quitarla y listo. Tenemos dentro de una pequeña bolsa plástica el equipo, lo vamos a poner por acá por un costado. Y vemos qué más nos contiene. Tenemos por aquí un cartoncillo que viene cubriendo lo que hay más abajo, en el cual viene pues colocada la herramienta para abrir la bandeja de los nano SIM. Bien, vamos a ver qué más hay. Nos incluyen también una pequeña protección plástica para la pantalla. Y ustedes la pueden ver color azul, pero obviamente es transparente completamente. Solamente pues lo ponen así para que lo veas más fácilmente. Bien, vamos a ver que por acá está un manual de usuario que viene en inglés, en el cual nos daremos cuenta rápidamente pues de qué se trata este asunto. Vamos a ver. Sí, aquí está la bandeja en la cual podemos ver que efectivamente podemos utilizar dos nano SIM o una nano SIM y una micro SD. En ese aspecto pues bastante bien, tenemos ampliación de almacenamiento. La versión que tengo yo es la versión de 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento ampliable. Bien, vamos a ver que tenemos también acá algunos manuales, cosas sencillas, las ponemos por un costado. Y tenemos ya cable de carga del dispositivo. Podemos ver que es un cable de carga muy al estilo de OnePlus, muy al estilo de Humidigi inclusive, con este tipo de color rojo y color negro en las puntas. Obviamente este equipo tiene centro de carga tipo C. Aquí podemos ver que el cable es tipo C, así que genial en ese aspecto. Bien, además contamos con este pequeño adaptador que obviamente denota que el equipo no tiene jack de 3.5, por lo tanto cuenta con adaptador. Y me llama de repente la atención que marcas así, que son más sencillas, te incluyan este tipo de adaptador al quitar el puerto de jack de 3.5. Y marcas que son un poquito más reconocidas como OnePlus, por ejemplo, no lo incluyan, ¿no? Pues estaría genial que si ya lo estás quitando, pues por lo menos me incluyas el adaptador. Bien, además de eso tenemos por acá al fondo, vamos a sacarlo de esta manera. Listo, salió. El cargador, que supongo será carga rápida, obviamente, para los 6350 mAh que tiene este equipo, tiene que ser carga rápida. Así que en la review completa no te la pierdas, te diré cuánto tiempo hizo de 0 a 100 estando completamente apagado. Bien, absolutamente nada más en la caja, así que pondremos todo hacia un costado para poder verificar mejor el dispositivo. Y listo amigos, aquí está el equipo, vamos a sacarlo de la bolsa, primero que todo, sacamos de la bolsa. Y bien, aquí podemos ver la calca que trae al frente en la cual vienen las características principales, vamos a repasarlas rápidamente. Tenemos pantalla con este notch en forma de gota, tenemos una cámara dual, además de eso pues la diagonal de pantalla, tenemos un octa-core que es el Helio P35, que ya probamos en el dispositivo Oukitel K9 y nos fue bastante bien. Bien, tenemos la cámara frontal que es de 16 megapíxeles, además de eso contamos con lector de huella y bueno, acceso a OTG, la batería que ya hablamos de cuánto era, 4 de RAM, 64 de almacenamiento, así como Android Pie. Pues bien, la verdad que bien, las características en un momento más las veremos un poquillo más a fondo. Y lo que me llama la atención obviamente es que ya nos incluyen esta funda lista para el dispositivo, viene precolocada. Podemos ver que es una funda que se siente bastante bien, me agrada que no sea el típico TPU transparente, sino que ya aquí vemos algo un poquito más en forma, se siente bastante bien. Y bueno, vamos a quitar de la parte de atrás la pequeña calca que trae, donde vienen los emails del producto para poder observarlo más a fondo. Bien, lo vamos a quitar con cuidado, ahí quedó. Y vamos a quitar la protección de la pantalla, ahí se encendió, sin querer presioné el botón de encendido, así que en un momento revisaremos.
Listo. Bien, pues ya se ha encendido. Vamos a verlo un poquito en cuanto a lo que es el dispositivo físicamente y lo repasamos en un momento. Aquí como pueden ver me mandan el de color azul. Muchas gracias a Girbes. Está hermoso el equipo. Se siente bastante bien en mano. Trae por ahí una, pues como un rayado, como una variación. No es que sea un color así parejo, sino que trae así como algo de textura por debajo. No es que se sienta con textura la tapa, sino que por debajo trae ese grabado así como muchas líneas, cuadritos. No sé cómo describirlo. En un momento más lo enfoco de una manera que se pueda ver correctamente. Y esa cámara cuadrada que de repente, si te vas con la finta, obviamente es una doble cámara, pero pues el tipo de cuadro nos figura un poquito a algún otro dispositivo de alguna otra marca china. Pues aunque en este caso pues no tenemos 3 o 4 cámaras, sino que solamente tenemos 2. Pues bien amigos, en lo que encendió ya el dispositivo, ahí está ya encendido, les platico las características más a fondo. Contamos con una diagonal de pantalla de 6,3 pulgadas en resolución Full HD Plus. La tecnología de este panel es IPS. El cristal es 2.5D y en la parte de arriba tenemos ese pequeño notch en forma de gota que aloja una cámara frontal de 16 megapíxeles. El equipo viene con una protección plástica precolocada en la pantalla, aquí lo podemos ver, la cual se puede retirar sin problema alguno y el fabricante amablemente coloca pues para que venga protegida la pantalla. Del lado derecho, botón de encendido y apagado y subir y bajar volumen. El de encendido viene con un detalle por ahí en color rojo que se le ve pues bastante bien. En la parte alta no tenemos absolutamente nada. En la parte de atrás, esa cubierta que me parece que es cristal, aunque no estoy seguro al 100%. Lo voy a probar, aunque creo que para las dimensiones que tiene el equipo, para la batería que trae y lo que pesa, debe ser plástico esta parte, aunque lo corroboramos y te lo digo en la review completa. Tenemos esa doble cámara de 16 más 2 megapíxeles con ese flash de doble tono. Y el lector de huella situado en la parte media alta. En la parte de abajo viene Ulefón, la marca. Y bueno, del lado izquierdo tenemos la bandeja para 2 nanosim. O una nanosim y una micro SD para ampliar almacenamiento. Vamos a sacar la bandeja para ver si es verdad que viene de esta manera. Porque más vale verificarlo, ¿no? Mucha gente que se queda con la duda. Oye, si viene así o no viene. Tú dijiste, pero en Kimóvil vi que no. aquí está. Tenemos acceso, como les había comentado, a la micro SD o a 2 nanosim. Y me río un poco eso de Kimóvil porque viene gente de repente que me asegura que el equipo no trae banda B4, ¿no? Me ha pasado muchísimo con Vivo IQ Neo que la gente me dice, oye, es que no trae banda B4. Pues, ¿cómo que no? Yo lo probé. No, es que Kimóvil dice que no trae. O sea, Kimóvil saca su información de la información que encuentra en internet también. Si él no ha probado el equipo físicamente, no puede venir a decirte qué tiene realmente porque no tiene la información correcta. Les pido por favor que no se dejen llevar por esa página, o por lo menos no al 100%, ¿no? No siempre lo que Kimóvil dice es verdad, y me ha tocado muchísimas veces desmentirlos. Y bien, solamente nos quedaría la parte de abajo del equipo donde viene el micrófono. Tenemos conector de carga tipo C, además de una ranura de bocinas colocadas de este lado. Bien, ese es el dispositivo físicamente, la verdad que muy bonito. Vamos a encender la pantalla para ver qué tal, qué nos muestra en cuanto a lo que es sistema operativo. De entrada podemos ver una pantalla muy bonita, en cuanto a colores se ve bastante bien, recordando que la resolución aquí es Full HD Plus, por lo tanto, bueno, pues tenemos capacidad de reproducción de video de 1080p, ya veremos qué tal nos va en ese aspecto en la review completa. Una cosa que me gustó mucho de este equipo es que prácticamente no trae capa de personalización, viene con este Android muy stock que vemos de repente en equipos como Humidi o como equipos tal cual, aunque en este caso los iconos cuadrados me crean un poquito ahí de detalle. Como pueden ver, yo ya descargué algunas cosas y entre ellas destaca pues Nova Launcher, porque sí tengo pensado pues probarlo con Nova Launcher para que por lo menos en cuanto a lo que es estéticamente me vaya un poquito más amigable a la vista. A mí en lo personal los iconos así tan cuadrados no me gustan. A ti si te gustan pues adelante, ¿no? Bien, una cosa importante a comentarte es que este equipo viene con Android Pie de fábrica, así que bastante bien en ese aspecto, por lo menos bueno viene súper actualizado, lo que hace que el equipo pues tenga un mayor tiempo de vida, ¿no? La verdad que bastante bien en ese aspecto. Bien, vamos a revisar un poco acerca de lo que es la configuración y lo que me interesa saber es un poquito acerca de cuánto nos deja de almacenamiento libre para usuario, recordando que este equipo tiene 64, de los cuales se encuentran en uso 8,44 y bueno, nos deja disponibles para usuario, por acá lo podemos ver 55,56. Realmente no le he descargado absolutamente nada a este equipo, solamente Nova Launcher, nada más que eso. Pues bien amigos, ahí está tal cual el equipo, vamos a cambiar de vista para terminar este video. Y bien amigos, ahí pudimos ver el desempaquetado de este Ulefone Power 6. Sin duda alguna un equipo que se siente bastante bien en mano y que a pesar de tener 6300 mAh de batería, no es tan pesado, se siente bien en mano, no creo que sea así súper pesado. Para el tipo de batería que trae definitivamente no. En cuanto a lo que es la tapa trasera, pues prácticamente a mí me da la impresión de que es cristal, no estoy seguro la verdad al 100%. De repente hay equipos que pareciera ser cristal pero que es por ahí un plástico que viene muy bien presentado y que simula mucho el cristal. En este caso se siente como cristal, se ve como cristal.
real, mas no estoy seguro al 100%. Se siente bastante agradable, la curvatura 3D hace que sea pues mejor agarre. Obviamente es un poquito gordito, no es así exagerado, pero sí tiene algo de grosor. Por lo tanto, bueno, pues sé que hay personas que no les gustan con este tipo de dimensiones. Y bien amigos, vamos a probar lector de huella y lector facial del dispositivo. Vamos a ver qué tal lo hace. Apagamos la pantalla, tocamos, desbloquea nuevamente, vamos a tocar, desbloquea, si bien no es muy rápido, lo hace bien, aunque este tipo de cosas debo de probarlo durante algunos días para poderte decir si en el día a día va genial, si no, si no te lee la huella, si sí la lee. Así que bueno, eso lo veremos ya en la review completa en algunos días más. Bien, vamos a probar el lector facial a ver qué tal se comporta. Voltea hacia mí, desbloquea, también de la misma manera lo hace bien, aunque bueno, tal vez un poquito lento. Ya veremos, como te digo, después de probarlo en el uso del día a día, en la vida cotidiana, pues qué tal nos va con ambos detalles. Y bien amigos, algunos detalles antes de irnos: el equipo cuenta con NFC, además de eso tenemos OTG, inclusive trae el cable tal cual OTG incluido. La verdad que me encanta que hagan ese tipo de cosas, sobre todo marcas como estas, ¿no? Que tal vez a lo mejor no son muy populares, pero que te incluyen un montón de cosas que poco a poco pues van ganando el gusto de la gente. Además, en cuanto a lo que son las bandas, comentarte nuevamente, tiene banda B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, 12, 17 y 20. Un montón de bandas 4G compatibles para Latinoamérica, para México. Para España no estoy seguro, tiene banda B20, más no tiene banda B28, así que bueno, tal vez sea compatible con alguna compañía telefónica por allá, aunque no con todas. Bien, la verdad que genial en ese aspecto. En cuanto a lo que es la conectividad, creo que es lo que les hace falta de repente algunas marcas que son muy buenas, pero que no pensaban en su segmento de América, ¿no? A lo mejor decían ellos, no, pues no me interesa llegar a aquel punto, no le pongo estas bandas, ¿para qué las enciendo si no voy a vender allá? Sin embargo, cada vez se ha ido abriendo más y más el mercado para las marcas, y en este caso para Ulefone supongo que será pues bastante bueno el hecho de llegar al mercado latinoamericano. Pues bien amigos, recordarles que estoy en Facebook, que estoy en Instagram, suscríbete a este canal si no lo has hecho. Recuerda que entre más seamos en esta comunidad, pues más fácilmente es para mí traer equipos como este y mostrarte qué tal funcionan en tu país. Y bien amigos, antes de irnos, una cosa muy importante, comentarles que están por llegarme algunos dispositivos bastante interesantes. Voy a tener algo por ahí de Realme que viene con todo y estoy esperando ya que me llegue, muy ansioso. Voy a tener algo también por ahí de Huawei que todos están esperando, voy a tener algo de Honor que también todos están esperando, estoy seguro. Además de eso, pues también estoy esperando uno que me han pedido muchísimo y que no había querido yo traer, estaba un poquito renuente, pero al estármelo pidiendo tanto, pues sí, voy a tener Lenovo Z6 Pro con Snapdragon 855, así que ya veremos qué tal nos va con ese gran dispositivo. Muy bien amigos, nada más que decir el día de hoy, muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran comunidad. Espero que cada vez seamos más y más y podamos traer más equipos como este, mostrarte qué tal funcionan, traerte todo lo que podamos y mostrártelo aquí tal cual en tu canal Reviews MX. Una cosa nada más ya antes de irnos, comentarte que el 27 de septiembre cumplimos 2 años Reviews MX. Comenzamos con aquel video de BlueBlue S8 y ya son 2 años. El 27 de septiembre serán 2 años cumplidos ya, entonces quiero llegar a los 50 mil suscriptores antes de los 2 años. Si llegamos a 50 mil suscriptores, les prometo que tendremos un buen sorteo digno completamente de esos 2 años y sobre todo de esos 50 mil suscriptores, partes de esta gran comunidad. Pues bien amigos, pues échenle ganas. Si no estás suscrito, suscríbete, que habrá grandes sorpresas próximamente en tu canal Reviews MX. Hasta pronto. Amigos, y ya se la saben, ¿no? La funda. Aunque a muchos no les gusta que haga esto porque si no, ya está muy repetido, ya está muy visto y todo lo que sea. Pero ¿a poco no? Cuando no lo pongo, esta parte del final hasta lo extrañan y dicen, ay, ahora no puso lo de la funda. ¿A poco no? No, amigos, ahí está, le queda perfectamente, se ve genial, muy bien.